¿Qué tal, mis curiosos amigos? Bienvenidos a La Curiosidad No Mató al Gato. Y como pudieron ver en la miniatura y en el título, en esta ocasión veremos cómo contar con los dedos de las manos hasta el 1000. Y ya sé, tal vez se podrán preguntar, ¿hasta el 1000? Yo en la primaria solo contaba hasta el 10. Bueno, pues existe algo a lo que llamamos código binario. Sí, ese código que usó desde el indio Pingala, allá por el siglo 3 a.C., hasta Leibniz, por ahí de 1600. Sí, Leibniz fue quien inventó de forma paralela el cálculo integral, de forma paralela a Newton. Y pues bueno, como todos o la mayoría de ustedes saben, el código binario consta de unos y ceros, unos y ceros. Pero estos unos y ceros representan un 2 a la n potencia. Es decir, si tú tienes 0 nueves seguidos de un 1, tendrías un 2 a la décima potencia. Eso quiere decir que si tienes todos los dedos de las manos cerrados, excepto el último, que en este caso sería este, si lo vieran así, que es como yo lo veo, tendrían 2 a la novena potencia. En cambio, si tuvieran los 10 dedos de las manos abiertas, tendrían 2 a la novena potencia más 2 a la octava potencia, etc. Esto obviamente por el lugar que van ocupando los dedos, ahí los voy a marcar, conforme al código binario. Si los tengo abiertos, todos van a tener un 1. Si los tengo cerrados, todos van a tener un 0. Así que vamos allá y veamos cómo contaríamos hasta el 1000. Y no sería hasta el 1000, sino hasta el 1023. Así que vamos para allá. Bueno, aquí pueden observar que están mis manos. Entonces iremos contando primero solo con la mano derecha para contar del 1 hasta el 31. ¿Listos? Y contaremos hasta el 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 21, 22, 23, 4, 25, 6, 27, 28, 29, 30, 31. ¿Sí? Entonces con la mano derecha podemos contar hasta el 31. Si metemos la mano izquierda, esto se hace exponencialmente más grande, porque tenemos 16, 32, 64, 128, 256, 512. 512 más 511 de los otros 9 dedos, tenemos 1023 con todas las manos. Entonces, si queremos hacer eso, tendríamos que hacer lo siguiente. Iniciamos con este dedo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí ven cómo se repite el patrón? Entonces el patrón se repetiría hasta que lleguemos hasta acá, con lo cual nos tardaríamos 1024 movimientos, por lo cual lo haré, lo pondré en velocidad de cámara rápida y ya no lo haré más. Eso sí fue cámara rápida. Pero el chiste es que entiendan, por ejemplo, si vamos aquí. Vamos aquí. Entonces tenemos 256, 257, 258, 259, ¿sí? Pongamos un ejemplo. El chiste es que ustedes puedan comprender a qué potencia está elevado su dedo de su mano. Por ejemplo, este es 2 a la 1, este es 2 a la 10. Nosotros sabemos que 2 a la 10 es 512. Y que 2 a la 9 es 256. 256 y 512, pues tendríamos 768, si no me equivoco. Entonces, si ustedes van haciendo esas sumas, por ejemplo, si ustedes quieren sacar, no sé, 324, necesitamos partir del 256. 256 y 123 nos pasamos. Entonces tienen que buscar el dedo de la mano que, o los dedos de las manos, que completarían el número que ustedes dijeron. En este caso valdría la pena practicar qué números van siendo cada uno. Por ejemplo, este es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 512. A partir de ahí, ustedes pueden ir viendo cuál de todos los dedos es mejor para acomodar o no, para que les saliera el número. Entonces les pondré ejemplos dibujados en Paint. Bueno, mis queridos seguidores, sin más que decirles, esta es la manera en la que podrían contar hasta 1024 con los dedos de las manos. Imagínense cómo estaría con los dedos de los pies. Pero bueno, sin más que decir, fue un gusto hacer este video para ustedes. Espero que les haya gustado.
denle like, suscríbanse, comenten y mandaré saludos a las 7 personas que respondieron la historia de Instagram. Si quieren que les mande saludos en los próximos videos, síganme en Instagram. El link a mi perfil está en la descripción y me pueden contestar la historia de la semana cuando la ponga para que publique su nombre y su país. Y bueno, sin más que decir, le mandaremos saludos a las personas que nos pidieron. Saludos a Carla de México. Saludos a Galay. Hola, Galay. Saludos a Adrián Ortega de Colombia. Saludos a Iván Aguirre de Argentina. Saludos a Efi de España. Saludos a Constantino de España. Y a Gerardo López de El Salvador. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Espérenlo, va a estar muy divertido. Spoiler, trata sobre el alcohol. Nos vemos hasta la próxima, amigos.